सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते te Sarvatha Un yogi como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí, en todas las circunstancias. Significa un yogi que practica el proceso de meditar en la superalma ve dentro de sí la porción plenaria de Krishna, como Vishnu, con cuatro manos en las que lleva la caracola, la rueda, la masa y la flor de loto. El yogi debe saber que Vishnu no es diferente de Krishna. Krishna en esa forma de la superalma se encuentra en el corazón de todos. Además, no hay ninguna diferencia entre las innumerables superalmas que se hallan presentes en los innumerables corazones de las entidades vivientes, ni tampoco hay diferencia entre una persona consciente de Krishna, que siempre está dedicada al amoroso servicio trascendental de Krishna, y un yogi perfecto que se dedica a meditar en la superalma. El yogi con conciencia de Krishna, aunque puede que esté dedicado, a diversas actividades, mientras se encuentra en la existencia material, siempre permanece situado en Krishna. Eso se confirma en el Bhakti Rasambrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Nikila Swapi Jivan El devoto del Señor, que actúa siempre con conciencia de Krishna, se libera automáticamente. En el Narada Pancharatra, ello se confirma de la siguiente manera. Dit chimne krishna tan bhavati jivo brahmani Si uno concentra la atención en la trascendental forma de Krishna, quien es omnipresente y está más allá del tiempo y el espacio, uno se absorbe en pensar en Krishna y llega entonces al estado feliz en el que se tiene la trascendental compañía de Él. El estado de conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de trance que hay en la práctica del yoga. El propio conocimiento de que Krishna está presente como Paramatma en el corazón de todos vuelve al yogi inmaculado. Los Vedas confirman de la siguiente manera esa inconcebible potencia del Señor. Aunque el Señor es uno, en forma de muchos Él se halla presente. En innumerables corazones. De igual modo, en el Smriti Shastra se dice: Eko eva paru sarva na cha surya bat bahudeyate. Vishnu es uno, y aun así es sin duda omnipresente. Mediante su inconcebible potencia y a pesar de su única forma, él está presente en todas partes, tal como el sol aparece en muchos lugares al mismo tiempo.